Un equipo del Gobierno Nacional analiza hoy la situación del invierno en Chocó para tomar medidas que permitan ayudar a los más de 40.000 damnificados. Andrea Estrella nos amplía. La vicepresidenta de los colombianos llegó aquí al departamento del Chocó para conocer de primera mano la difícil situación que padecen 16 municipios en el departamento del Chocó. Asimismo, llegará hasta Boraudo. Allí las familias están muy entristecidas porque le piden al gobierno nacional una reubicación urgente y con ella una respuesta. En medio del llanto, Eloísa Cuesta relata cómo en minutos pasó de tener una casa bien dotada a una llena de escombros en medio del lodo. Añora que la respuesta del gobierno Duque sea la reubicación. Los miles de damnificados claman por una atención urgente del gobierno para evitar enfermedades y el rebrote del COVID-19. Imagínense, el tiempo de la pandemia, pero yo siempre digo gracias a Dios que no pasó cosas mayores, la vida no se perdió, lo importante es eso, ¿no? La vicepresidenta de la República y las ministras de Cultura y de Ciencia y Tecnología, junto con el gobernador del Chocó y los alcaldes, evalúan la situación de la emergencia para tener una respuesta para la recuperación y mitigación en las zonas afectadas. Porque nosotros vamos a presentarle al presidente de la República el 14 de diciembre, que es un lunes, el plan que nos garantice, primero, la reubicación de Baralaudo y de Poque, que son dos corregimientos que han estado pendientes de esa reubicación desde hace varios años. Los días de angustia para la familia de Joan Sebastián Quiroga terminaron, después de que su cuerpo fuera hallado en inmediaciones de Lloró. Muy agradecido porque sin la ayuda de ustedes no hubiera sido fácil encontrar a mi hermano. Las circunstancias lo hicieron así. La vicepresidenta Marta Ramírez llegará a Lloró para conocer las necesidades de los damnificados del invierno. Con esta visita vicepresidencial también llegó el Defensor Nacional del Pueblo, donde hará verificación de la atención a los más de 40.000 damnificados por la ola invernal. Asimismo, de cómo se está manejando el tema de la crisis humanitaria en los municipios afectados por el recrudecimiento de la violencia. Por ahora, la información desde Río Sucio, Chocó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.